Niños, como les decía, nuestros personajes tienen que ir de acuerdo a la campaña en la que estemos trabajando. En este caso, los niños en los comerciales tienen que ser tiernos, un poco cool, y esto va a depender también de el tipo de campaña en la que se esté trabajando. Tienen que tener muy en cuenta el guión, a el director, lo que quiera filmar, las actitudes. Tienen que estar muy muy conscientes de ello. Son, en general, los niños y las mujeres son un tema importante, ya que, bueno, cada uno de estos tiene su complejidad y su importancia, pero cuando se trate de hacer niños, tienen que pensar en una actitud que vaya de acuerdo al tipo de campaña en la que estén trabajando. Hay niños, pues, un poco más cool, hay casos más tiernos, ¿no? La risa de los niños es importante, el acting, la forma en la que comen. Tienen que ser cuidadosos al momento de interpretar niños, ¿no? El tipo de actitudes es importante. Todo esto, cuando interactúan con la mamá, con el papá, con los abuelitos, en el guión que estén ustedes ilustrando. Hay que ser cuidadoso con esto. Un buen punto de referencia es, aunque a mí no me encanta, pero un poco pensar en el tipo de niños Disney. Siempre que hay niños involucrados en una campaña, tiene que ser una cosa muy familiar. Si bien hay comerciales que son un poco más cool, con un poco más de chispa, pero tienen que pensar en que los comerciales donde existen niños, donde hay niños y son parte importante del comercial, de la campaña, un buen punto de referencia es un poco esta actitud Disney, esta actitud familiar, esta actitud es clasificación A, y tienen que manejarlos de esta forma. En general, es buena idea que ustedes vean un poco cómo son interpretados los niños en pues, películas infantiles de acción viva, películas de animación, para que se den una idea del tipo de características y de actitudes que tienen que manejar con sus niños cuando les toque dibujarlos.